1854, Academia Militar de los Estados Unidos, West Point. Cuando el ejército americano no era más que un pequeño grupo de cadetes que estaba al mando de un magnífico comandante, Robert E. Lee, ya se estaba preparando para la defensa de una nueva nación en un nuevo mundo. ¡De frente! ¡Mar! ¡Cuatro a la derecha! ¡Mar! Formación de a cuatro. La segunda sección de la derecha, acérquense. Vamos, deprisa. Al galope. ¡Ar! Columna de la derecha. Desmonten. ¡A formar! William Pender, presente. Charles Southdale, presente. Jeb Stuart, presente. George Castor, presente. George Picker, presente. Robert Holiday, presente. James Longstreet, presente. Carl Rader, presente. Bill Sheridan, presente. John Hood, presente. Vaya llaga que me ha hecho la silla. ¿Crees que debería informar de esto? No lo sé, George, pero yo pienso dar parte de la mía. Podéis quedaros en caballería. Yo voy a pedir infantería. Estoy harto de hacer de niñera de una yegua nerviosa. No desprecies así a tu querida compañera, Sheridan. Anda, Gertrude, dale un beso. ¡Oh! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Estate quieta, demonio! Cálmate, muchacho. Si no fuera hasta no, ni nada, no te haría ningún daño. Ya te dije antes que le aprietas demasiado el bocado. No es la primera vez que le cortas la lengua. Ocúpate tú de poner bien el tuyo, ¿no? Bueno, eso creo que ninguno de nosotros lo sabe hacer. Habrá que ser del sur para saber tratar a los caballos. Por lo menos sabemos cómo hay que ponerles la montura. Sí, también he oído decir que sabéis tratar a los negros. Los arrastráis con una cuerda, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Cuándo piensas darles un merecido? Falta poco para la graduación. Si he esperado 4 años, bien puedo esperar una semana más. Una disolución de la Unión Americana, tal como existe ahora, es la base de mi plan. Y esa destrucción debe basarse en el tema de la esclavitud de los negros y el ninguno más. La Unión deberá ser reorganizada bajo el gran principio de la emancipación. Este propósito es extenso en su ámbito y atroz en su perspectiva, pero sublime y hermoso en su fin. Lograr ese objetivo será vivir una vida noble, aunque sacrificada. Si el gobierno federal y su constitución se oponen a mi manera de pensar, no será mía la culpa, sino de ellos. Pero yo continuaré enfrentándome con todos los medios y todas las armas que tenga disponibles. ¿Quién escribió esa tontería tan provocadora? Un hombre muy sabio llamado John Brown. ¿De dónde lo sacaste? Eso es asunto mío. Si no te gusta, no tienes por qué escucharlo. No lo habrás leído por mí. Tómalo como quieras. Claro que fue por ti. Intentó lo mismo conmigo hasta que supo que yo era de Kansas. No le hagas caso, Bob. Vamos, Jeff, hay que ir a dormir. No hay ninguna regla que prohíba a los cadetes tener sus propias ideas. Pero hay una que prohíbe propagar opiniones desleales. Es difícil aceptar la verdad, ¿eh? Escucha, Rader. Sé la verdad de este problema mucho mejor que tú. El sur lo arreglará a su debido tiempo y a su manera. Pero no lo hará siguiendo la propaganda de renegados como John Brown o alguno de sus seguidores. ¿Eso de los renegados me incluye a mí? Lee tu juramento de lealtad y contéstate a ti mismo. Te contestaré aquí y ahora. Y te diré que estoy harto de los sureños como vosotros. Lleváis 50 años regando vuestros valiosos árboles genealógicos con el sudor de los esclavos negros. Amontonáis fortunas y esnobismos y os creéis dueños del gobierno y del ejército. Y el que no está de acuerdo con vosotros es un renegado embustero, un traidor y un agitador. Pues escúchame bien, Stuart. Tú y todos tus ilusos amigos sureños.
Ya está muy cerca el momento en que nosotros os borremos de la faz de la Tierra. No seas tonto. No. ¡Ah! Déjalos que peleen. ¡Quieto, Rader! Sé que desde hace tiempo cierta fuerza perturbadora se ha infiltrado entre el regimiento de cadetes. La naturaleza de esta campaña subversiva y de las personas responsables de ella no me han sido reveladas hasta el momento. Stuart, según las normas de la academia, debería ser expulsado usted del servicio. Sus amigos no son menos culpables por haber intervenido en este deplorable asunto. Coronel Lee, la culpa de todo lo ocurrido es absolutamente mía. Soy el único responsable, señor. Eso no es cierto. La culpa ha sido mía. Todos somos responsables, señor. La culpa es de todos, señor. Si yo hubiera creído que usted era el único culpable, le hubiera hecho venir solo. En cuanto a usted, Caster, y todos los demás, deben aprender que mentir para proteger a un amigo resulta a veces peligroso en extremo. No es la pelea en sí lo que me interesa, sino la causa que la provocó. Los siete han quebrantado la primera regla del código militar, el intercambio en forma violenta de ideas políticas que no incumben a los soldados americanos. Serán castigados. Castigados severamente. Y solicitaré del Departamento de Guerra, después de que se gradúen la semana próxima, que sean destinados al cuerpo más peligroso de nuestro ejército. El segundo de caballería de los Estados Unidos, que se halla en el fuerte Leavenworth, en el territorio de Kansas. Eso es todo, señores. Rompan filas. Mande a buscar al cadete Rader. ¡Ja! ¿Qué os parece? ¡Estupendo! ¡El Leavenworth, del puesto suicida! En Kansas, en el camino de Santa Fe. ¡Vaya suerte! Y en caballería, todos llegaremos a generales mientras el resto de los cadetes seguirán de soldados rasos. Es una tierra desierta. En Kansas solo crecen los problemas. ¿Qué tonterías dices? Yo me crié allí. No sí, yo le vine a hacer. Sí, ya veréis cuando os pille a todos allí, aquellos son mis dominios. ¡Venezuelos por Kansas! Estos folletos fueron hallados en su cuartel. Docenas de ellos, junto con una carta escrita por un miembro del partido abolicionista, indicándole a usted que los distribuyera entre aquellos cadetes que sintieran simpatía por su causa. ¿Desde cuándo lleva usted a cabo esta actividad secreta? Hace tiempo. Fue una idea muy astuta la de instalar un agente en nuestra academia. Se le prepararán los documentos para su licencia deshonrosa. Y se le dará tiempo hasta el atardecer para recoger sus efectos personales y alejarse de West Point. Bien. Dígale al señor Stuart, de mi parte, que le conviene permanecer en el ejército para que no se pierda nada de lo que pueda ocurrir. Cadete William Cue, Ohio. Cadete Martin Evans, Ohio. Cadete John Hallow, Virginia. Cadete George Buster, Ohio. Cadete James Lostreet, Carolina del Sur. Cadete Phillips Sheridan, Nueva York. Cadete Jeb Stuart, Virginia. Cadete John Hood, Kentucky. Cadete Robert Holiday, territorio de Kansas. Cadete Jason Wood, Virginia. Cadete George Pickett, fue Virginia. Mi hermana Kit. Kit, no has debido hacer eso. Perdóname, se me escapó. Cadete William Cool, Ohio. Cadete Robert Smith, Nueva Jersey. Es para mí un gran honor y un privilegio presentarles al secretario de Defensa de los Estados Unidos de América, el honorable Jefferson Davis.
Oficiales y caballeros del curso de 1854. Señores invitados y familias aquí reunidas. No seré demasiado extenso en mi intervención, ya que yo también, estando en el lugar de ustedes, tuve que soportar un discurso interminable de fin de curso. Pero como secretario de defensa de esta nación, es mi deber transmitir clara y definitivamente a todos y cada uno de los nuevos oficiales la responsabilidad que ante su gobierno contraen a partir de este día. Somos una nación joven entre las del resto del mundo. Hace solo 80 años luchábamos desesperadamente por nuestra libertad. Hoy seguimos luchando para mantenerla. Aunque no somos una nación rica, sí lo somos en valor. Y en esa unidad de valor está nuestra fuerza. Ustedes tienen un solo deber, uno solo, América. Con su inquebrantable lealtad y la gracia de Dios, nuestra nación no le temerá al futuro. Y ustedes habrán dedicado su vida a la más noble de todas las causas, a la defensa de los derechos del hombre. El camino de Santa Fe era una vía férrea hacia Kansas, vital para aquella región. ¿Billetes? ¿Billetes, por favor? ¿Billetes? ¿Su billete, señor? ¿Billetes? Ya estamos cerca de Leavenworth. Sí. Lástima que esta cafetera suya no vaya más lejos. ¿Y para qué? ¿Más lejos? ¿Para dónde ir? Ya lo creo que sí, Cap. Algún día construiré un ferrocarril que llegue hasta Santa Fe. Un hombre cuya fortuna se la debe a los caballos no debería hablar de ese modo. Oye, Cap, es que esto no puede ir más a prisa. La última vez tuve que bajarme a cortar leña. Y la primera vez que tú viajaste conmigo tuve que cambiarte los pañales. Oye, Cap. ¿Tú crees que llegaremos? Puedes estar bien seguro. Solo quería saberlo. Su hijo Bob nos ha hablado tantas veces del ferrocarril de Santa Fe que nos sorprende saber que ni siquiera lo han construido. No se puede construir un ferrocarril en lugares donde se lucha como en Kansas. Los colonos no quieren establecerse allí. Perdemos miles de pioneros en el camino de Oregón. Nos dejan a un lado. Supimos que atacaron los Aquatomic la semana pasada. ¿Puede decirnos realmente lo que ocurre? Kansas es un territorio, no un estado. Queremos pertenecer a la Unión, pero el gran dilema es si entraremos como estado esclavo o como estado libre. De una parte está la mayoría de Kansas pro esclavos que vino del sur, y de otra los abolicionistas cuyo jefe es John Brown y sus hijos. Estas dos fuerzas han conseguido que Kansas se convierta en una caldera hirviendo, por eso el ejército los manda al fuerte Leavenworth. Un puesto suicida. Es un gran honor. Con su permiso, señor. ¿Cómo no? Cuando la vi por primera vez el día de nuestra graduación, pensé en lo que Napoleón le dijo a Josefina cuando la conoció. ¿Y qué fue? Le dijo, jamás creí que esta tierra salvaje que llaman América pudiera engendrar una belleza tan perfecta en forma humana. Oh, gracias. Es un piropo muy bonito. Sí, ¿verdad? George ha estado usándolo hace años, ¿no, George? Ojalá a mí se me ocurrieran esas cosas. No te imaginas lo que se me está ocurriendo ahora. Iba usted a contarme algo más sobre Kansas, ¿eh? Sí, ¿qué hacen para divertirse los sábados por la noche? Pues, si no recuerdo mal, la mitad de Leavenworth se da un baño y la otra mitad se emborracha. Y como son dos bañeras en el pueblo, sobre la medianoche ocurren cosas muy graciosas. ¡Kid! ¡Kid! Por cierto, ¿cómo fue ponerle el nombre de Kid Carson Holiday? El señor Carson y mi padre eran muy buenos amigos y estaban tan seguros de que yo iba a ser niño que me pusieron el nombre antes de nacer.
Comprendo. No sabe cuánto celebro que se equivocaron. Y yo también. Y yo también. Y yo también. Oiga, revisor. Diga. ¿Qué piensa hacer respecto a eso? ¿Respecto a qué? Ah, yo me encargaré de ello. Oye, te he dicho que los negros deben viajar en el último vagón. Sus billetes les dan derecho a viajar a donde les plazca. Oye, amigo, no quiero tener líos aquí. Pues entonces déjelos en paz. Vaya. No sé a dónde iremos a parar. ¿Billetes? Deja de temblar, Han. No tienes por qué preocuparte. Estamos a media hora de la frontera. Escucha, si no nos damos prisa, la cruzarán. Bien, adelante. ¿A dónde lleva a esos negros? ¿Le importa a usted mucho? Las preguntas las hacemos nosotros. ¿Son libres? Aquí tiene sus documentos. Véalo usted mismo. Eso significaría algo si no supiéramos quién eres. No te muevas de ahí. Te bajaremos del tren a ti y a ellos ahora que estamos en Missouri. Andando de pie todos. Llevan, señor Brown. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¡Basta! ¿Qué sabe de esto? Ese es el causante de todo. Negros esclavos. Intentaba cruzar con ellos la frontera. Atraparé a ese asesino asqueroso, aunque después me ahorquen. Quietos. ¿Quién es? Oliver Brown, de la escoria de John Brown. Está bien, echadme una mano, pandilla de catetos. No hay necesidad de estropear la alfombra. Vamos a sacarlo de aquí. Vamos ya. ¡No se alboroten, señores! ¡Dejen paso, dejen paso! A esto se refieren al llamarla sangrienta Kansas. Jamás habrá paz en el camino de Santa Fe mientras John Brown y sus seguidores estén vivos. Leavenworth, Kansas. Donde la vía férrea y la civilización acababan, empezaba el camino de Santa Fe. La antigua carretera española desde México ahora estaba fuerte y con nuevo vigor. Dios se apea en Leavenworth y Cyrus Halliday te lleva hasta el diablo. Esta es la estación del final de la línea. Me propongo bajar hasta Wichita, luego seguir por aquí atravesando el río Arkansas y continuar junto al río Cimarrón hasta llegar a Las Vegas. De ahí hasta Santa Fe. Esta será nuestra primera sección de vía, desde Leavenworth hasta Wichita atravesando el camino. ¿Cuándo piensa comenzar? Los inversionistas del este están dispuestos a entregar el dinero en cuanto les probemos que un ferrocarril es seguro y deja beneficios. ¿Papá? ¿Qué hay, Kid? ¿Dónde pusiste el permiso de embarque? ¿Permiso? Bah, ya me olvidé. Muy bien, con la cantidad de carga preparada para salir y no hay permiso. ¿Cómo llevarías el negocio mientras estuve ausente? Te envié a Boston para que aprendieras a llevar falda. Mira cómo estás. Tienes la nariz manchada de grasa. ¿Qué pensarían de ti tus amistades de Boston? Si tú vas a meter la nariz en un ferrocarril de papel, será mejor que yo meta la mía en los negocios de la familia. ¡Tex! ¡Windy! ¡Tex! ¿Dónde se habrán metido estos dos sinvergüenzas? ¿Para qué creen que se les paga? ¡Tex! ¿Por qué no me lo dijiste, eh? Estás celoso, ¿eh? Ni siquiera vi a Lili cuando me despedí de ella. Ah, no me vengas con historias, buitre traidor. No compraste el espejo para mirar tu fea cara. Pues cuando vea lo que tú le has traído, te matará. Eres el idiota más grande que he conocido. No comprendo cómo se te ha ocurrido. Y tú el ignorante más... ¡Tex! ¡Tex, escuchadme! ¡Venid aquí enseguida! Hola, señorita. Hola. Kid. ¿Queréis decirme de una vez dónde os metéis que nunca os encuentro? Verá, señorita Kid, nosotros... No nos dimos cuenta del tiempo. Siempre os pasa lo mismo. Decidme, ¿dónde habéis ido? Bueno, verá, fuimos a comprar unas chucherías. Tenemos una media novia en Santa Fe, Lili. Hosteider, ¿cómo te atreves a decir tenemos? Yo soy su novio. ¿Y quién no? Así que el motivo de vuestra tardanza es Lili. Verá, ella quería que le trajéramos un espejo francés. ¿Verdad que es precioso? ¿Qué opinas tú, Tex? ¡Oh!
reís, pedazo de animales? Bueno, poneos a trabajar enseguida. Vamos, daos prisa. Será mejor que escondas eso antes de armar más lío. Fuerte Leavenworth, territorio de Kansas. El último batallón se detiene en el límite existente entre la civilización y Santa Fe. Quiero hablarles claro desde el principio. Estamos en el fuerte Leavenworth, no en West Point. Han venido a defender esta guarnición fronteriza. Tres de los oficiales que ustedes vienen a relevar están sepultados en la colina, en el pequeño cementerio militar. Los otros cuatro aún no han sido hallados. Nuestro regimiento aquí solo tiene una misión: mantener la paz en Kansas. Y estamos solos. Hasta Santa Fe no hay ningún fuerte y nos sentimos orgullosos de esta responsabilidad. En el ejército se nos considera gente ruda y por eso en el oeste nos respetan. Hay que mantener esa reputación. Orden del día. Teniente Longstreet y Holliday, salgan con la tropa B y hagan instrucción intensiva. Los tenientes Stuart y Coster, con 8 hombres, escoltarán una caravana de abastecimientos que saldrá hacia Nuevo México. Dótense de lo necesario y preséntense a mí. ¿Quiere colocar esas cajas de Biblias junto a las tablas? Con mucho gusto. Todo listo, señor. Esperamos órdenes. Les deseo un viaje tranquilo y agradable. De no ser así, perderé dinero. Procuraremos que no lo pierda. Nos veremos dentro de 6 semanas si hay suerte. Mantengan los ojos bien abiertos, muchachos. Desagradará el paisaje, pero no confíen en él. Adiós, señor. Adiós, Stuart. Adiós, Custer. Adiós, señor. ¡Alto! Sí, asigne 2 hombres para cada carro. Bien. Saldremos enseguida. Bill, lleve esos barriles hasta allí. Vaya. Se nos ha ocurrido a los dos la misma idea. Así parece. ¿Y la solución? Así. Lo echaremos a suertes. Me parece justo. Coge. El largo. He ganado. Espera un momento. En mi tierra pierde el que saca el largo. Lo siento. Toma, sujeta al caballo. Un arado de mano, un banco, 7.80. 15, 12 y 14 son... Pero aquí me falta algo. Debo ser yo. Hola. ¿Qué hace usted aquí? Echando una ojeada a los carromatos. Debería ser al revés. El convoy. Son exageraciones de mi padre. Cree ver a John Brown detrás de cada arbusto. No es que me moleste, pero durante 6 semanas estaré lejos. Justo cuando empezábamos a... ¿Empezábamos? ¿A qué? Escuche, solo quedan unos minutos y ha de ser rápido. No ha sido usted muy lento en estos últimos días. Jamás conocí a unos huracanes como usted y George. Oh, George, pobre George. Dejémosle en paz. Escuche, será mejor que lo sepa antes de marcharme. Estoy completamente loco por usted. ¿Qué? Espere, déjeme terminar. Ya sabe cómo es la vida en el ejército. Poco sueldo, jamás está uno en casa y a lo mejor se queda viuda en 2 semanas. Comprendo. ¿Ha pensado ya en los nombres que les pondrá a los niños? No lo tome a broma. Este podría ser el momento más importante de nuestra vida. Espero que no, con este traje. ¿Es que no tiene usted corazón? Claro que sí. Y permanecerá donde está. No sé nada de usted, Jeb Stuart. Las cosas no pueden ser así, tan deprisa, como usted las imagina. ¿Me permitirá que le dé un beso de despedida? Es un gran honor, pero no, gracias. No creo que me lo merezca. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! El cabo te anda buscando. Dice que es algo muy urgente. Sí, ya lo supongo. Kid, seguiremos hablando del tema. Vamos, George, no tardes mucho. Escuche, Kid, saldremos dentro de un minuto. Es preciso que se lo diga. Estoy locamente enamorado de usted. George, suena usted como un eco. Kid, perdona, George. Olvidé preguntarle una cosa. ¿Tengo algún rival? ¿Cómo cree que debería contestar esa pregunta? Diciéndome la verdad. Entonces diría que están locos los dos. ¡Subid a los caballos! ¡Dispuestos a luchar! Si sois hombres valientes, lo habréis de demostrar. No water when you're thirsty, and all you get to eat is aromatic antelope and sunbaked buffalo meat. Yippee! We may
not even live to get our pay. But even if we don't get paid, there ain't no job we trade. We're hauling freight from state to state along the Santa Fe. We're hauling freight from state to state along the Santa Fe. Lo pensará aquí. En cada palabra. Descuide, George. De acuerdo, entonces. Adiós, cariño. ¿Hacemos una apuesta aquí? ¿Cómo no? ¿Sobre qué? Sobre esos dos muchachos. Te apuesto 3-1 a que sé quién ganará. Eso es ridículo. ¿Cuál te agrada más a ti? Acepto la apuesta. Bien. Campamento de John Brown, jefe de los abolicionistas, cuyos ataques sangrientos están aterrorizando Kansas. Y advertir a todos que no deberán entrar en Kansas sin equipo y que no mostrarán sus armas a nadie. Que quede esto bien claro. Y advertirles también... No vaya tan rápido, advertirles, padre, que nuestros planes solo deberán ser conocidos por nosotros. Que se unan a mí, quedando bien entendido que los traidores a la causa deberán morir si son atrapados y se prueba su culpabilidad. Dígales que permanezcan unidos mientras quede una gota de sangre y que no debemos confesar bajo amenazas ni presiones. Ese es nuestro campamento. Debo advertiros que el que llega hasta aquí ya no puede arrepentirse. No se preocupe por nosotros. No somos esa clase de gente. Lo celebro. Espero que sigáis pensando así. Nos ahorraremos muchos disgustos. ¿Llega usted con retraso? ¿Ocurrió algo, Rader? No, señor. Tuvimos que desviarnos al llegar a la frontera. Recluté a estos hombres en Palmira. Son voluntarios. Aquí tiene sus credenciales. De Illinois. ¿Venís desde muy lejos? Verá, señor. Vinimos a luchar contra la esclavitud. Y cuanto antes, mejor. De acuerdo. Empezaréis a trabajar enseguida. Kid Miller, ocúpese de estos hombres. Hemos recibido las noticias que esperábamos. Levantamos el campo, Rader. Sí, señor. Empezar a desmontar las tiendas. ¡Oliver! ¡Está herido! ¡Padre! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los negros que debías traer contigo? Unos defensores de la esclavitud nos atacaron en el tren. Le disparé a uno de ellos y salté. Dejaste allí a 4 desamparados por salvarte tú. Era necesario, padre, o ellos o yo. Eres un cobarde. La próxima vez me obedecerás. Nos vamos enseguida. Todos de rodillas. Igual que enviaste a los cuervos para que salvaran a Elías, pones en esta ocasión al alcance de mi mano los valiosos medios para continuar tu labor. Señor Todopoderoso, Dios nuestro que no hace distinción de personas ni acepta recompensas, tu divina mano derecha se llenará de mágico y glorioso poder. Tu mano derecha, oh Señor, hará pedazos al enemigo. Oscar, cuando crucemos el río, vigila bien el carro. Llevo ahí mi espejo. Oye, Tess, los caballos están cansados. ¿Cuándo acampamos? En cuanto crucemos el río, estaremos fuera de peligro. Celebro alejarme de la civilización. Se está poniendo demasiado peligrosa para un hombre tan pacífico como yo. Una vez vi un grupo de abolicionistas, pero en realidad, ¿quién es ese tipo John Brown de quien hablan tanto? Yo solo sé que es un fanfarrón. En realidad, un tipo como tú. ¿Conocéis a John Brown? No. Pero 2 de los muchachos que mató en Osawatomie eran amigos míos. ¿Te refieres a Chindoli y a Dickinson? Sí, ese es el motivo por el que me gustaría conocer a John Brown. Él no tiene nada contra las personas como tú, Tex. Te aconsejo que no te metas con él. Pues conmigo sí tiene que ver. Aunque no haya matado a ningún amigo mío, no quisiera perderme ninguna pelea.
No debemos hacerlo, padre. Jamás habíamos atacado a una caravana. No somos vulgares salteadores. Dices que defendemos una causa justa. Así solo lograremos que nos persiga la ley. La única ley que reconocemos es la de Dios. Haremos lo que yo ordene. Vuelva atrás con sus hombres, Radel. Y espere mi señal. Buenos días. ¿Es esta la caravana de Holiday? En efecto, señor. Me llamo Smith, Jonathan Smith, de Newton. Bien, ¿en qué puedo servirle? Creo que llevan una carga para ser entregada a mí. Pues es posible. ¿Tiene algún documento? Tengo un recibo del expedidor. Ha venido usted desde muy lejos, señor Smith. Newton está a unas 100 millas de aquí. Vivo en Newton, señor, pero mi negocio está mucho más cerca del camino. Comprendo. Veía sus caballos muy descansados. 8 cajas de Biblias. Está bien. Vamos, Windy, le entregaremos las Biblias al pastor. Jason, acerca ese carro. ¡Baja esa caja! Tengo que sacar las Biblias del pastor. Juraría que he visto a ese hombre en alguna parte. Sí, lo mismo creo yo. No es de esas caras que se olvidan fácilmente. No. Espera. Ya sé. En una revista, en el Atlántico, me parece. Pues entonces, ¿es de Boston o es un misionero? No, es otra cosa. Ha habido mucho jaleo al otro lado del río, señor Smith. John Brown, esa rata asesina, anda por ahí de nuevo. Le aconsejo que tenga cuidado. Gracias, lo tendremos. Esto parece que pesa mucho para ser solo Biblias. ¿Tú qué sabes si jamás has visto una? Un momento. Déjeme ver esas líneas. Quieto ahí. No se mueva. Arriba las manos. Les aconsejo que no intenten sacar sus armas. Traigan otro carromato y carguen las demás cajas. Vamos, daos prisa. Solo las que digan Biblias. Oye, Jim. Mira. Nuestro amigo Rade. Vaya, qué sorpresa. Oficiales de caballería, además, ¿eh? Tú también has llegado donde querías. ¿Conoce a estos hombres? Sí, señor, muy bien. Este es Stuart, de una familia de Virginia que tiene muchos esclavos. Una vez dijo que usted era un renegado embustero y yo le pegué. John Brown, es él. ¿John Brown? John Brown. No tengo nada contra ustedes, pero lucharé frente a todo aquel que se oponga a mis planes. Debí imaginarme que te unirías a ellos. Bueno, esa es una de las cosas que aprendes en el ejército. Nunca has de volverle la espalda al enemigo sin antes asegurarte de que estás protegido y tienes de tu parte. ¡Basta! No cargaremos con un asesinato solo por satisfacer sus desavenencias personales. Un asesinato más no haría mella en usted, señor Brown. Eso no importa en absoluto. Vuelva a su caballo, Rader. ¡Todos a los caballos! Y ya les he advertido. El conservar la vida solo dependerá de ustedes. ¡Adelante! Thank you.
He visto lo que había en esas cajas. ¿Qué? Contrabando, rifles y municiones. Vaya, de modo que esas Biblias tenían gatillo. Arriesguémonos. Pónganse a cubierto y abran fuego. ¡Desmonten! ¡Cúbrense! Más que nosotros. Si eso te pone nervioso, no los cuentes. Vamos. ¡A los caballos! ¡Síganme! ¡Todos a caballo! Adelante, novato. Aquí conseguirás una medalla. ¡Adelante! ¡Adelante, todos! ¡Rápido! ¡Vamos, usa el látigo! No pude evitarlo. Yo no hice nada. Está bien, hijo. Nadie te hará nada. ¿Quién eres? Jason Brown. ¿Brown? ¿Eres hijo de John Brown? Sí, pero nunca hice nada. Él me obligó a seguirle. Jamás maté a nadie, se lo juro. Me marcharé. No quiero seguir con él. Déjenme ir con ustedes. George, trae un caballo. Que lo lleve Howard. El muchacho está mal herido. La locura del padre ha hecho estragos en su propia familia. Jeff, detrás de esta locura existe algún propósito que no puedo olvidar. George, ¿te has fijado alguna vez en la aguja de una brújula? Tiene mucho espacio para moverse. Sin embargo, siempre señala al norte. ¿A qué te refieres? A esto. Siempre he sabido hacia qué lado se inclinaban tus simpatías, pero eso jamás afectó a nuestra amistad. No somos nosotros los que tenemos que decidir quién tiene la razón y quién no. Ni tampoco John Brown. Supongo que estás en lo cierto, Jeff. Perdóname. Nunca me había divertido tanto desde que luchamos contra los indios. Sí, pues la próxima vez que disparemos, déjame que lo haga yo. Tengo la garganta más seca que un cuerno. Levántate. Me ha roto el espejo de Lili. Cuando se mire en él, le va a parecer que tiene 100 años más. ¡Idiota! Claro que sabemos que hay contrabando de armas en Kansas. ¿Cree que hubiéramos aceptado esas cajas como carga de saber lo que contenían? Pues solo una pregunta, nada más. ¿No le parece raro que el doctor J. Boyce Russell, el más célebre dirigente religioso de Norteamérica, le envíe rifles en lugar de Biblias a John Brown? ¿Cómo voy a controlar la marca de las cajas? Una vez recibimos 3 toneladas de pólvora marcada con alpiste. Pues entonces habrá que examinar todas las cajas que embarque. ¿Qué? Es posible que hayan estado pasando contrabando hace meses. Jason, escucha, hijo. No tienes nada que temer si eres sincero con nosotros. Quiero que me contestes a esta pregunta.
¿Mencionó tu padre alguna vez ese cargamento de rifles cuando hablaba de sus proyectos? A mí no. Nunca me contaba nada. Solo hablaba con Fred y Oliver. ¿Fred y Oliver? Mis hermanos. ¿Dónde tienen sus cuarteles? No lo sé. Tienen varios sitios. No sé. Está bien. No te preocupes. Esos rifles son una realidad. Cualquiera que lleve calzas en el corazón podrá decírselo. No permitiré que ningún soldado fanfarrón hable así de los Holiday. Tenemos tanto interés por Kansas como el gobierno de los Estados Unidos. Estábamos aquí antes de llegar al ejército y seguiremos aquí cuando se vayan. ¿Cree usted que puede hablar, caballeros? Bien, Stuart, ¿qué averiguó? Muy poco, señor. El muchacho está herido y demasiado asustado para hablar. Nos marchamos enseguida. Que toquen a formar. Sí, señor. ¿Qué fue lo que me llamó usted? Le llamé soldado fanfarrón. Vamos, habla. Dice que habla con Dios por las noches. Pero Dios no manda a las personas a que se maten unas contra otras. Es un buen hombre. Tiene muchas virtudes. Pero cambió en Osawatomi. Mató a muchos. Se arrodillaron y le rogaron que les perdonara la vida. Pero él los mató con una espada. Él, Rader y Keith Miller. Yo estaba allí y los vi. Traté de detenerlos, pero me echaron a un lado. Así fue como ocurrió. Saldremos enseguida. Yo iré con la primera tropa hacia el oeste hasta Tecumseh. Stuart, usted y Coster llevarán el primer pelotón para hacer una búsqueda intensiva desde Clinton hasta Dutch Henry Crossing. ¿Entendido? Sí, señor. Estas son las órdenes. Busquen a John Brown y tráiganlo. Vivo, si es posible. Sus seguidores están bien armados y son muchos ahora. Sospechamos que están llegando nuevos voluntarios para unírseles. Deberán estar pendientes de ellos. Eso es todo, señores. ¿Qué ocurre? No pasa nada, Jason. Y tú estás a salvo. Debes procurar estar tranquilo. No lo estoy. No lo estaré mientras él siga matando. Y creyendo que tiene la razón. Él cree que la tiene y por eso procede así. Pero no es justo. Su creencia es que matando a unos logrará el bien de otros. Y es una idea equivocada. No lo sé. Sus motivos pueden ser justos. Incluso pueden ser extraordinarios. Pero creo que lo que hace está mal. Ahora nadie será capaz de hacerle ver las cosas de otro modo. Nadie le cambiará. Entonces jamás me veré libre de él. Hasta que uno de los dos muera. Ahora comprendo. Mi vida no significa nada. Si él muriera, toda esta intriga acabaría muriendo con él. Preferiría que así fuese. Su vida, aun siendo la de mi padre, contra la de muchos miles. Le diré dónde puede encontrarle. No, Jason, no intento averiguar. Se lo diré de todos modos. En la casa de Shubel Morgan, en Palmira. Allí fueron. Ese es su cuartel. Dígaselo a los soldados. Es mejor así. Su vida contra la de muchos miles. ¡Ensillen los caballos! Yes. Hola, Kit. ¿Cómo está? Está muy grave. Le dejé con el médico. Pobre muchacho. Me lo contó todo. Toda la pesadilla de sus 15 años. Incluso me habló del lugar donde está su padre. Dijo que quería que se lo dijera a los soldados. ¿Dónde está? En Palmira, en casa de un hombre llamado Shubel Morgan. ¿Shubel Morgan en Palmira? ¿Será verdad? Jeff, estoy asustada. El chico quedará inválido. Aquel hombre del tren murió defendiendo un principio. Y el que lo mató defendía a otro. Uno de los dos estaba equivocado, pero ¿cuál de ellos? ¿Quién puede contestar a eso? En Norteamérica todos intentan decidirlo. Sí, con palabras en el este y con armas en el oeste. Pero un día las palabras se convertirán en armas. Oye, ¿cuándo acabará todo esto?
No podría libertar a los esclavos antes de que sea tarde. Todo terminará cuando ahorquen a John Brown. Luego el sur podrá solucionar su problema sin tener que doblegarse ante un grupo de fanáticos. Jeff, ¿qué es el orgullo ante las vidas humanas? Kit, en el sur ambas cosas van ligadas. No se pueden separar ni aún con las armas. No quiero que eso ocurra con nosotros. Oh, vaya, otra vez el torpe de Caster. ¿Me permiten que forme parte? Claro, claro, ya lo estás haciendo. No se te escapa nada, ¿eh? Te he visto en acción, aprendí de ti. Agrega un punto más a mi cuenta aquí. Me gusta ver cómo aumentan los intereses. Bien, adiós. Adiós, George. Kit. No tardes mucho, Jeff. No, no. Adiós. Adiós. Kit, recuerda esto. Te quiero. Guárdalo en tu cabecita hasta que yo vuelva. Lo recordaré. Adiós. Teniente. Hola, muchachos. Hola, teniente Jeff. Escuchad, quiero que cuidéis de Kid mientras yo estoy ausente. No, queremos ir con usted a cazar a John Brown. ¿Qué? Venimos a alistarnos. ¿Con quién hemos de hablar? ¿Un par de borrachos con pies planos metidos en el ejército? ¿Y si os perdéis? Será mejor que os vayáis a casa a dormir. Tex y Windy trajeron un cachorro de lobo con el espinazo roto. Lo cuidaste durante varias semanas, pero al fin murió con la cabeza sobre tu falda. Te pasaste días llorando, pero solo era un cachorro. Posiblemente al crecer hubiera llegado a ser un asesino. Tienen que ver los pies planos con montar a caballo. Nos llamó borrachos y eso sí que me duele. Hace más de una hora que no lo pruebo. La casa de Super Morgan, Palmira, Kansas. Seguimos, ¿no? Échales un vistazo y ponlas en el granero. Sí, señor. Este será el mejor cargamento de todos. ¿Por qué se habrán matado? Él y el viejo han estado discutiendo más de una hora. Si es cosa de Rader, debe ser otro trabajillo para nosotros. El haber estudiado West Point es una gran cosa. Sobre todo si puedes presumir de ello. ¿Sí? Me alisté porque usted prometió pagarme. Instruí a esta pandilla de ineptos y los convertí en una unidad disciplinada. Les enseñé a usar los nuevos rifles, a obedecer órdenes y a tomar una ciudad al estilo del ejército. Pero hace 3 meses que no veo un céntimo. ¿Qué tiene que decirme? Le acepté a usted por recomendación de mis amigos del este. Ellos me dijeron que quería trabajar por la causa. Ha hecho una buena labor, no tengo quejas por ahora. Pero nuestros planes van mucho más allá del lucro personal. Si opina de otro modo, puede marcharse. Pero ha de decidirlo ahora. Quiero estar rodeado de hombres leales. Usted no puede tener dudas sobre mi lealtad. Se lo probé en Osawatomie y en los demás pueblos que atacamos.
pero contrató mis servicios por un precio como experto militar y solo le pido lo que me corresponde. Y lo tendrá a su debido tiempo. Pero ahora déjeme pensar tranquilamente. Mi hijo está preso en manos del enemigo. Quizá ahora mismo le estén poniendo una soga alrededor del cuello. Un pobre muchacho que jamás ha usado un rifle. Mientras yo me siento impotente sin poder hacer nada. Bien, esperaré. ¿Cuál es su próximo paso? La Biblia ha dicho ojo por ojo y diente por diente. Mañana al amanecer destruiremos Belvoir Crossing. ¡Teniente Jack! ¡Tropa, alto! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se os ha ocurrido? El comandante también nos rechazó, pero vinimos de todos modos. ¿Cómo se os ha ocurrido seguirnos desde tan lejos? No queremos que se pierdan por estos lugares. Conozco cada palmo de este terreno como si fuera mi casa. No lo dudo, es igual de sucia. Debería coger un par de mulas, amarraros a ellas y enviaros a casa. Vaya pareja de soldados que haríais. Solo necesitamos pantalones y una gorra. Y si muere un soldado de nuestra talla, digo yo que... Está bien. Colocaos al final de la columna. Pronto, si no queréis que busque la mula. No tenemos que obedecer órdenes. Puesto que no pertenecemos al ejército... Pero las obedeceremos. Verás cuando Kid se entere de esto. Le sacará la piel a tiras. Eso sí les queda piel. Cruce de Delaware. Hombres lleva con él. Unos 300, tal vez más. ¿Cuánto hace que se fue? 3 o 4 horas. Perdimos la noción del tiempo. Oiga, usted es el hombre que se enfrentó a uno de los Brown en el tren. ¿Fue por venganza? Sí. Queremos un estado libre. Brown sabía que la atraparíamos algún día si él no nos atacaba antes. Te dejaré algunos hombres para que les ayuden a enterrar a los muertos. Luego vayan a Fuerte Liverpool. No queremos ayuda. Esta es una guerra nuestra. No queremos que la termine ni usted ni nadie. Me encargaré de John Brown personalmente. Sigan su camino. Tenemos mucho que hacer. Comprendo lo que sienten por todo esto. Pero tengo orden de deshacer todas las fuerzas armadas. Las suyas, las de John Brown o las de cualquiera. Lo siento, pero si ustedes toman las armas no puedo hacer distinciones. Por nosotros no hay inconveniente. Averiguó, Kid Miller. Una tropa de caballería del fuerte Liebenburg se dirige hacia acá. Esos ignorantes. Suben, levantamos el campo. Avise a todos los hombres. Solo comida y municiones. Viajaremos ligeros para ir más a prisa. ¿Y los negros? No podemos llevarlos a todos. No los llevaremos. Hijos míos, ha llegado la hora de la liberación que os prometí. Alabado sea Dios. Me marcho a Kansas para continuar la sagrada obra de Dios. Aleluya.
Gedeón tomó 10 hombres de entre sus sirvientes y obedeció la orden de Dios. Y lo hizo de noche. Y al despertar, los habitantes de la perversa ciudad contemplaron atónitos que el altar de Baal había sido destruido. Capitán Brown, ¿qué significa eso? ¿Qué va a hacer con nosotros? Significa que sois libres, los primeros entre muchos millones que liberaré de la esclavitud. ¿El hecho de decirlo usted significa que somos libres? ¿Cómo vamos a vivir y tener casa y comida? Hay muchas personas buenas en Kansas que os darán trabajo y protección. A partir de ahora tendréis que valeros por vosotros mismos, igual que los hombres libres. Mi labor aquí ha terminado. Gloria a Dios nuestro Señor. Somos libres. Somos libres. Si John Brown tiene 100 hombres, será mejor enviar a un mensajero para que traiga el resto de la tropa. Habrá que hacerlo esta noche. Iré a Palmira, George. ¿Tú solo? Estás loco, Jeff. Ese pueblo está lleno de abolicionistas. Te matarían en cuanto te vieran. Pues tendré que correr ese riesgo. Me cambiaré de ropa, me llevaré a un par de hombres e iremos a echar un vistazo. Si puedo, te enviaré noticias. Buena suerte. Amigos, ¿no queríais alistaros en el ejército? ¿Eh? Tengo tarea para vosotros. No es una fiesta, será peligroso, pero podréis hacerlo. ¿Qué decís? ¿Quiere decir que llevaremos gorra y uniforme? Bueno, quizá nos entierren con ellos puestos, pero estamos decididos. La ciudad de Palmira, Cáncer de Kansas y el límite occidental de la vía férrea subterránea para esclavos. La ley no tiene nada que ver con esto. Vinimos aquí para unirnos a John Brown porque es un buen dirigente y un buen luchador. Esta embarazosa situación se arreglará aquí en Kansas. Luchamos contra los que quieren la esclavitud, ¿no? Pues la única forma de luchar es con las armas. En este pueblo te miran de arriba abajo como si fueras un bicho raro. Sí, me siento como si estuviera desnudo y metido en una bañera transparente. ¿Tú sabes lo que es una bañera? Oye, ¿con quién puedo hablar en este pueblo sin despertar sospechas? ¿Con el barbero? Es cierto, el barbero que no habla con un forastero se puede volver loco. ¿El barbero? Es verdad. Hola, amigos. Hola. Un caballo muy bonito para un sitio como este. Sí. Kansas está bien para los hombres y los perros, pero es muy dura para las mujeres y los caballos. Mira esa marca. Es un caballo del ejército. Tal vez lo compró por ahí. No, no los venden. Solo un soldado va en un caballo como este. No le perdáis de vista. Volveré enseguida. ¿No te da un poco de escalofríos este pueblo? No sé si es frío esos tipos, pero siento como si me picara algo. ¿Por qué no te rascas? Te sentirás mejor. Sí, ya me siento mejor. Ah, ya sé. Íbamos en el mismo tren hace un par de meses cuando mataron a aquel hombre. No, debe haberme confundido con otro. No, señor, nunca se me olvidan las caras, aunque en aquel momento estaba un poco borracho. El hombre a que se refiere tendría dos caras. ¿Lleva tiempo en Palmira? No, solo un par de semanas. Este pueblo no es para barberos. Los tipos que no ocultan su cara por algún motivo son muy tacaños para gastar dinero. Sí, he oído decir que sus clientes son muy rudos. Rudo, me da miedo afeitarles. Siempre temo que se levanten y me corten el cuello. Oiga, ¿ha visto alguna vez a este célebre, cómo se llama, John Brown? Claro, vino una vez aquí. Su aspecto es extraño. Tiene una marca en la garganta. ¿Una marca cómo? Es una antigua superstición de los barberos. Una pequeña línea roja que llega hasta aquí. El que nace con esa marca dicen que morirá ahorcado. ¿Ah, sí? Oiga, no tendré yo ninguna, ¿verdad? Aún. Pero quién sabe. Vaya, vaya. No muevas las manos. Desármale.
Fue una buena idea, Stuart. La de venir aquí solo a echar un vistazo. ¿O este es uno de tus agentes? Jamás lo he visto hasta ahora. Lo juro. No le conozco de nada. ¿Qué te traes entre manos? Eso te toca a ti averiguarlo. ¿Sabes que nos enseñaron a tratar a los espías cuando los pillábamos con las manos en la masa? Se les trata igual que a los renegados, ¿no? Exactamente. Eso hará de ti un héroe, Stuart. La promoción del 54 vendrá en pleno a tu entierro. Hasta colgarán tu retrato en la biblioteca de West Point. Hay lugares peores. Llévatelo de aquí, Rader. Estamos perdiendo el tiempo. Intercambiaba las últimas palabras con un antiguo compañero de escuela. Ahora vas a venir conmigo. En pie. Podrás echar un vistazo a lo que viniste a ver. No podemos correr ningún riesgo. Fue enviado aquí como espía. Le aconsejo que se deshaga de él. Sí, ahora me dieron la flor. Un momento. ¿Qué esperaba usted lograr con venir a Palmira? El ejército ha recibido órdenes de Washington de apresarle. Creí que si venía a hablar con usted de hombre a hombre, se ahorraría un derramamiento de sangre innecesario. ¿Es usted tan ingenuo como para creer que me voy a entregar sin luchar? Pensé que sería lo bastante como para hacerlo. La mitad de la gente de Norteamérica cree en su causa. Muchos hasta perdonan sus métodos. Eso le garantiza un juicio público. Ignorantes. No es a mí a quien hay que juzgar, sino a toda la nación. Ese uniforme le tiene tan estúpidamente ciego que no puede ver lo que yo veo tan claro. Una siniestra maldición pesa sobre toda la tierra. Un pecado brutal contra Dios. Solo podrá ser eliminado con sangre. ¿Pero con qué sangre? Hace tiempo que los habitantes de Virginia tomaron la resolución de abolir la esclavitud. Creen que atenta contra la moral. Y el resto del sur seguirá el ejemplo de Virginia. Es cuestión de tiempo. Tiempo. ¡Tiempo! He esperado 30 años para que el sur limpie de su alma ese crimen. Desde que era niño me obsesionó la idea de corregir ese error. Llamé a las conciencias pacíficamente. Dios es testigo de ello. Pero los medios pacíficos fallaron. Ahora les obligaré a tomar una decisión provocando una guerra. Cartas, palabras, conferencias, pasó el tiempo de eso. Lo que hace falta es fuerza y acción, no una voz que se oiga en la lejanía, sino un David armado con el poder y la gloria. David tenía un hijo, ¿no es cierto? Absalén. Un hijo que abandonó a su padre y se pasó al enemigo. ¿Qué es lo que intenta decirme, Stuart? Y Absalén murió porque temía a su padre. Jason ha muerto. Es su voluntad. Mi hijo ha pagado con su vida los pecados de este mundo, como una vez lo hizo el Hijo de Dios. Pero no será en vano. Aunque usted me mate, el ejército le destruirá. Le aconsejo que se reconcilie con el sumo hacedor. A mí nunca me cayeron bien los barberos. Hay que hacerle hablar como sea. Vamos, habla, renacuajo asqueroso. Dinos dónde fue. Os juro que no lo sé, muchachos. Se lo llevaron por ahí. ¿Quién se lo llevó? Oliver Brown y tres hombres más. ¿Ves esta navaja? Pues me la quedaré. Y si cuando regresemos te has movido un centímetro, te la meteré en el hígado y te asaré después. Así que quédate donde estás. ¡Toma! Yo me voy al este. Os he llamado para que seáis testigos y escuchéis mis palabras. Un enemigo se ha introducido entre nosotros, furtivamente y de noche, con propósito adverso a nuestras ideas. Pero la mano que nunca ha fallado ha venido de nuevo a protegernos. No quitaremos la vida por maldad ni por venganza, sino en estricta justicia, como a todos los enemigos de la humanidad. A todos los enemigos de Dios. Listos, señor.
capitanas. ¡Rodead el granero! Si no queréis que os maten. Bajaremos enseguida, jefe. Que Dios se apiade de nosotros. ¡Coge sacos, pronto! Vamos, Susan. ¡Ese granero! ¡Dejadlo que se queme! ¡Quitad de ahí esos carros pronto! ¡Protegeos! ¡Detrás de los carros! Mientras me quede una gota de sangre. ¡Toquen al ataque! Ellos, George, que no escapen. ¡A la carga! Aprietas demasiado, mami. No me digas cómo tengo que hacerlo. He estado poniendo vendajes a hombres blancos toda mi vida. Cuando eran niños les vendaba una parte. Y cuando eran mayores y tomaban demasiado alcohol, tenía que vendarles la cabeza. ¿Por qué te marchaste de tu hogar? Bueno, el señor Brown dijo que nos daría la libertad. Pero maldita sea, si esto de Kansas es la libertad, no la quiero, señor. No la quiero. No, ni yo tampoco. Yo quiero regresar a Texas para quedarme allí hasta que muera.
¡Desmonten! ¡Descansen! Bien, hicimos un buen viaje, de ida y vuelta. Los has perdido, ¿eh? Él y unos cuantos más se esparcieron entre las colinas. Creo que le di a uno, Jeff. ¿No le oyó gritar? Oíle gritar, cabeza de chorlito, fue a mí, le diste a mi sombrero. No importa. Ya está listo. A partir de ahora todos estarán contra él. No lo creas, Jeff. Ese Brown es un hombre muy obstinado. De todos modos, está listo. Y este será su final. ¿Por qué has afligido a tu siervo, Señor? ¿Por qué no encuentro tu favor? ¿Por qué has puesto el peso de esta responsabilidad sobre mis hombros? Sí. Esta es la señal que esperaba. Esta es la orden, el arbusto que arde. Que no haya paz en toda la tierra hasta que nos hayamos vengado de nuestro enemigo. Así como tú una vez castigaste a los filisteos, castiga con tu furia a esos ignorantes que no quieren ver la verdad. Y yo seré tu mano derecha. Yo, John Brown, seré la espada de Jehová. Ahora, en el camino de la Kansas sangrienta, el resplandeciente acero de la vía férrea de Santa Fe lleva hacia Occidente. Véanlo bien, caballeros, el principio del ferrocarril de Santa Fe. Estas vías se prolongarán a través del viejo camino de Kansas hasta el territorio de Nuevo México. Algún día nuestros nietos sabrán que abrimos las puertas de Norteamérica hacia el gran suroeste. ¿Verdad, Kit? Ocúpate de construir tu ferrocarril, yo no te garantizo nada. El fin de John Brown fue nuestro principio. Tal vez cueste aún más sangre y sufrimiento, pero valdrá la pena. Padre, ¿me dejarás tocar la campana del primer tren? Sí, y yo tocaré el silbato. Ese será un gran día. Sí. Nos sentiríamos muy honrados con su presencia en la fiesta de despedida en honor de los capitanes Jeb Stuart y George Custer, oficiales del Fuerte Leavenworth. Enhorabuena, muchachos. Gracias, señor. Fue excelente. No conocía esta canción. ¿De dónde proviene? Es una antigua canción de despedida del ejército. Estos jóvenes han sido ascendidos y regresan a Washington. Ah, muy bien. Sois afortunados. Yo tuve que esperar 10 años para llegar a capitán. Y además seguí la tradición declarándome a mi esposa la misma noche. ¿Quiere tomar un refresco? Sí, con mucho gusto. Es una buena idea. Creo que iré un momento a la cuadra. Esta mañana mi caballo perdió una herradura. Luego. Te acompañaré. Tal vez la encuentre yo. ¿Cómo se te ocurrió mentirle al mayor diciéndole que éramos los mejores asadores del camino de Santa Fe? Fue que se lo mencioné casualmente. ¿Cómo iba yo a imaginar que se lo creería? Deja que pruebe esto. Será el fin de nuestra amistad con él. Ya lo verás. ¿Crees que estará demasiado duro, Tex? Pues no lo sé. Tengo la corazonada que primero debimos quitarle la piel. Por lo menos le quitaremos los cuernos, ¿no? ¿Qué sueldo tiene un capitán, Jeff? ¿$38? 40. ¿40 al mes? Oye, con eso uno podría... Sí, ¿podría qué? Pues ya sabes, ¿qué piensas hacer con tu paga extraordinaria? Exactamente lo mismo que tú. ¿Lo echamos a suerte? Esta vez no. Esto significa mucho.
¿Qué hacemos entonces? ¿Por turnos? No confío en los jóvenes del sur a la luz de la luna. Está bien, se lo preguntaremos allá. ¿Qué hacéis, tontos? Ven, no discutas. Ven con nosotros y escúchanos. Eso. George quiere decirte algo. Habla, George. Pues, no sé cómo empezar, Kid, pero hay una vieja india que anda siempre por el fuerte y predice el futuro de todos. Creo que es una maravilla y... bueno. ¿Sí, George? Pues, dijo que iba a casarme muy pronto con una chica muy hermosa. ¿De veras? Lo celebro. Ese es un buen comienzo. Kid, dime, ¿fuiste rubia alguna vez? Pues no, ni siquiera de niña. ¿Estás segura? Esa india no se ha equivocado jamás. Absolutamente segura. Quizás tengas razón. Hay un montón de rubias preciosas en el mundo, George. Pregúntaselo. Sí. Espera un momento. Kid, ¿estás enamorada de él y no de mí? Me temo que sí, George. ¿Te casarás con él? Espera, espera. Déjame que me declare yo. ¿Lo dices de veras? Aún no me has preguntado nada. ¿Habré dicho algo que no debía? En tu vida has hablado mejor. Vamos a ver a esa india. Yambata Shuya, tu mañasha anama kia, aga shuga lamba shuko yama. ¿Qué ha dicho? ¿Tú la entiendes, Kid? Dice que esta será una de las últimas jornadas, que estaremos todos juntos como amigos. Vaya, ahora pregúntale algo sensato. ¿Quién llegará primero a general? Juan Niska Murina. Tambo Amorikan, Kambo Atambú, Akaliyu Lamba Yambata Kio. Dice que el día llegará en que todos seréis famosos. Grandes guerreros, pero también enemigos. ¿Nosotros? Pickett, Hood, Caster, Sheridan, Lockstreet y yo, enemigos. Ahora es cuando veo que está loca. ¿De dónde sacaste esta farsante? Yo sé hacerlo mejor con hojas de té. Bueno, ya que le hemos pagado, que nos diga cuál será el motivo de la pelea. Sí, ¿y quién la empezará? Kia namata chuya kai. Achamba yambata chui chinkalaya yanka ninchuya. Ninchu yankalaya chinka chui yambata. Bien, ¿qué ocurre? Es que no se puede decir. Dice que la pelea ya ha empezado. Que en algún lugar del este un hombre está encendiendo una antorcha. En este mismo momento. Que dos de nosotros ayudaremos a matarlo. Y que nadie podrá impedirlo. ¿Qué? Aquí atacaría yo primero, al arsenal de Harpes Ferry. Proporcióneme 100 buenos guerreros, Dr. Russell. Hombres temerosos de Dios, bien armados y que crean en la causa. Yo los conduciré a través de Virginia y haré que miles de esclavos se nos unan. Luego seguiremos hacia el sur y juntos atravesaremos las Carolinas, Georgia, Alabama, Mississippi. Y cuando la nación entera se encuentre en estado caótico, impondremos nuestras condiciones. ¿Ha tomado en cuenta el ejército, Capitán Brown? Le perseguirán a toda costa en cuanto haya intentado atacar usted. Déjelos que vengan, Dr. Russell, que intenten atacarme. Hace años que conozco bien esta región. Hay buenos lugares para ocultarse donde grandes cantidades de hombres pueden resistir la persecución indefinidamente. El señor Rader irá adelante para explorar el terreno. Sí, señor. Con sus conocimientos de los métodos militares y la ventaja que nos da el sorprenderlos, burlaremos al ejército en todo momento. Capitán Brown, ese plan suyo es una locura. Más que una locura, es alta traición. Un ataque como ese provocaría una guerra civil. Exacto, es precisamente lo que me propongo. ¿Es que desea usted destruir la Unión? Mi contestación a eso es que sí. ¡Al diablo la Unión! Si tenemos que luchar, que sea ahora mismo. Caballeros, vine a Boston corriendo un riesgo muy grande. Hay $10,000 de recompensa para el que me capture. Mi tiempo es muy valioso, no lo olviden ustedes.
Pero cuanto hicimos en Kansas y en otros lugares será inútil si no continuamos luchando hasta el final. ¿Cuánto dinero necesitará? 4 General de John Brown en Maryland. Tenemos armas, municiones, cañones y un almacén de suministros. El lugar y la hora serán Harper's Ferry, al amanecer del lunes 18 de octubre. Debemos cogerlos por sorpresa para seguir luego rápidamente hacia Virginia. Todos sabéis lo que se os exigirá. ¡Es Radio! Sí que ha sido rápido. Nada importante. Hay que obstruir el puente del ferrocarril Baltimore-Ohio y cortar los cables del telégrafo con Washington. ¿Qué hay del arsenal? ¿El arsenal? Solo 2 hombres lo vigilan. Aquí tiene el mapa del lugar. Bien. Magnífico. Eso es precisamente lo que quería. Primero tendremos que coger rehenes. Eso evitará que ataquen los habitantes del pueblo. Hay algo más. ¿Qué? Quiero liquidar nuestra cuenta. En Kansas prometió usted pagarme lo que me debía cuando recibiera dinero. ¿Pero cómo se atreve a hablar de asuntos particulares cuando solo faltan 3 días para liberar la nación? Vaya, está usted anticipándose a los hechos. He realizado una labor que nadie más podía hacer. Así que yo tenía razón. La causa en sí no significa nada. Quiero que cumpla su palabra. ¿De veras ha olvidado ya los métodos que empleo contra los desleales? No, no he olvidado nada. Pero tiene usted aquí el dinero para pagarme. ¡Añada esto a su memoria! No esperé 30 años para ponerme a regatear con un rufián desleal. Hola. Esta es la vida del ejército que más me gusta. ¿Me has visto bailar el vals? Me lo han contado, pero este no es un baile popular. Espera, ahora estás entre la alta sociedad. ¡Vamos! Sus invitaciones, por favor, caballeros. ¿Qué es eso? Son unas pequeñas tarjetas blancas. No tenemos invitaciones. ¿No vale este uniforme que llevamos? No, señor. Podrían salir volando del lugar. Oh, fuimos los que limpiamos a Kansas. ¿No ha ido a hablar de nosotros? Lo siento, no necesitamos ninguna limpieza. Buenas noches. ¿Qué tal está el baile? No lo sé, aún no ha venido ella. ¿A quién esperas? A una amiga mía. Prometió darme una sorpresa esta noche. Dijo que nunca olvidaría esta fecha. ¿Sí? A la única que conoces aquí es a Kit. No pienso decirte nada. Es posible que ella no te tenga en tan alta estima como tú crees. Hola, Kit. Estás preciosa. Gracias. George, hablaba sobre tu promesa refiriéndose a esta noche. ¿Dónde me dejas a mí? En ningún lado. Aprecio mucho a George. Gracias, Kit. No te lo había dicho, pero hemos llegado a un acuerdo. Un momento, Kit. ¿Hablas en serio? ¿Qué ocurre? Cuidaré a George por el resto de su vida. ¿Kit? Eso sí es el hombre que yo creo que es. Kit, tengo mis defectos, pero puedo ser tan fiel y leal como cualquier otro hombre. Eso lo veremos. Esperadme aquí los dos. Mala suerte, hijo. No todos podemos tener simpatía y buena planta. Caster, espero que estés bromeando, porque si no... No te lo tomes tan a pecho. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Charlotte, quiero presentarte al Capitán Caster y al Capitán Stuart. Ella es Charlotte Davis. Fuimos compañeras de colegio en Boston. Es un placer, señorita. Encantada, Capitán. Ya lo creo. Es un gran placer. He oído hablar mucho de usted, Capitán. ¿De mí? Pues... bueno, pues es una sorpresa para mí. La verdad es que... ¿Bailamos, Jeff? Sí, claro. ¿Quién es? Es la rubia que le prometió la vieja india. Ah, ya entiendo. Pues es muy guapa.
¿No crees? Varios hacia la izquierda. Compañía, alto. Presenten armas. ¿Preparados para acabar? Señor. Media vuelta. Compañía, adelante. Un, dos, vista a la derecha. Allí estaba yo, justamente en el centro de Kansas, enfrentado a 500 fanáticos fuertemente armados y solo con 15 soldados. Dios mío, capitán, qué horror. ¿Y qué hizo? Me di la situación de un solo vistazo, desmonté y fui hacia ellos. ¿Pero solo? Mi querida señorita, en la vida del soldado hay momentos verdaderamente trágicos. Y si conociera al ejército, sabría que el que titubea está perdido. ¡Oh, qué maravilloso, capitán! No tuvo importancia. ¿Quiere venir a conocer a mi padre, capitán? Con mucho gusto. ¿Está al servicio del gobierno? Sí, pero creo que perderá el trabajo en la próxima elección. Lo lamento. Debería pertenecer al ejército. Estoy seguro de que le gustaría. Prefiere la pesca de todos modos. Padre. Hola, Charlotte. Hola, coronel Lee. Hola, pequeña. Padre, quiero presentarte al capitán Caster. Oh, por supuesto. Conocí al capitán en West Point cuando se graduó, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo está, Caster? Muy bien, coronel Lee. Tenemos muy buenas referencias de usted. Enhorabuena. El capitán me estaba contando de cómo terminó el solo con el problema de Kansas. Ah, una misión bien cumplida en Palmira, ¿cómo no? ¿No estuvo también un joven llamado Stuart, Jeb Stuart, luchando en esa campaña? ¿Stuart? Ah, sí, señor. Estuvo por allí. ¿Bailamos? Variación izquierda. Media vuelta. ¡Marche! Bien. Déjame. Ya has bailado una vez con tu hermana. No quiero bailar con ella. Quiero hablar contigo. Ven. Oye, no puedes dejarme sola en medio del salón de baile. Perdón. Sí, por favor, baila con ella. Con mucho gusto. Oye, estás borracho. Debería estarlo. Lo que acabo de ver es suficiente para tumbarme. ¿De qué estás hablando? Un viejo amigo tuyo está aquí y quiere verte. ¿Lo ves? No te he mentido. Venido a buscarte. Sé lo que opinas de mí, Stuart, que no valgo nada. Y tal vez sea verdad. Pero quizá te diga algo que te haga cambiar de opinión. Será difícil que lo consigas. ¿Y si te dijera que hace 3 horas dejé a John Brown con un ejército de hombres bien armados a pocas millas de donde estamos ahora? Diría que has perdido la cabeza. Atacarán Harper's Ferry en la frontera de Maryland y Virginia esta misma noche. Esperan importantes refuerzos antes del amanecer procedentes de Pensilvania. Brown proyecta sublevar a los esclavos para que se rebelen primero en Virginia y después en todo el sur. Va a cortar los cables del telégrafo y obstruir el paso del ferrocarril. Al amanecer irrumpirán en el arsenal y se apoderarán de miles de armas para dárselas a los negros. Esa es la situación, caballeros, punto por punto. Si quieren llegar allí antes que ellos, señores, tendrán que salir de aquí rápidamente. Esta noche. No es posible. Nuestro servicio secreto ha informado que John Brown está fuera del país. Sé bien dónde se encuentra. He estado junto a él continuamente desde que abandonamos Kansas. Entonces, ¿por qué le delata? Coronel, yo también estuve en el ejército. Era joven y cometí una equivocación. No lo sabía entonces, pero sí ahora. Algunas de las cosas que aprendemos en West Point arraigan en nosotros más de lo que creemos. No podía cruzarme de brazos ante el temor de que un demente como John Brown pudiera destrozar a mi país. Tenía que venir. Me obligaba a ello una fuerza superior a mí.
Esa fuerza no será la recompensa que obtendrás por entregarle. He expuesto el motivo por el que he venido, y es cierto. Pero también tengo derecho a la recompensa. Estoy dispuesto a reunirme con él esta noche por si llegara a sospechar algo y cambiara de planes. ¿Quieren una prueba mejor que esta? Le creo. Sería muy peligroso no creerle. ¿Cuándo podrá salir, coronel? Podremos salir dentro de una hora. Todos los oficiales están aquí. Llámelos y diríjanse hacia Harper's Ferry. ¿Recibió la orden, Capitán Stuart? Sí, señor. Jeff, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? John Brown. Dile a la señorita Davis que te acompañe a casa. ¿Pero por qué? Perdona, pero no puedo explicarte nada. Tranquiliza a los demás. Diles que no tienen por qué preocuparse. Adiós. Adiós. Harper's Ferry. Creo que no será obstáculo. ¿Dice usted que no pasa ningún tren hasta el amanecer? No, señor, hasta las 8 de la mañana. Fui hasta 10 millas de Washington para asegurarme. ¿Por qué tardó tanto? Tuve que coger un camino secundario. Tolly, preparaos para obstruir el puente. Nos reuniremos en el arsenal al amanecer. Kid Miller, vaya al pueblo con 20 hombres y traiga los rehenes. ¿Ya sabe quiénes son? Sí, señor. Los demás, seguidme. Bien, municiones. Poned las armas cerca del puente para tenerlas más a mano. ¡No, prisa! Los refuerzos de Pensilvania llegarán dentro de una hora. Esto es una fortaleza. Aquí podríamos detener a todo un ejército. ¿Qué hacemos con los presos, capitán? ¿Qué significa este atropello? ¿Por qué han irrumpido en nuestras casas y nos han traído hasta aquí? ¿Quién es usted? Soy John Brown, de Kansas. John Brown. Son ustedes prisioneros del gobierno provisional de los Estados Unidos. Si los ciudadanos de Harper's Ferry intentan poner algún obstáculo, dispondré de ustedes como crea conveniente. De no ocurrir nada, serán puestos en libertad. Es preciso que cumplamos el itinerario. Saldremos a las 10 y al caer la noche estaremos a 35 millas de Virginia. ¿Y los refuerzos de Pensilvania, señor? No podemos esperarles. Corremos un gran riesgo. No se sabrá nada de nosotros hasta dentro de unos días y para entonces ya seríamos 1.500 hombres. ¿Por qué tenemos que darnos tanta prisa? Me parece sensato. No estoy de acuerdo. El tiempo es nuestra arma más valiosa. Tengo prisa por salir de aquí. Bueno, usted es el que manda, señor. Pero ese mismo error lo han cometido muchas expediciones. Mi consejo es que esperemos. Algunos del pueblo nos están disparando. Solo son un puñado de ellos con rifles viejos. Acabaríamos con todos en 5 minutos. Idiotas, ¿por qué luchan contra nosotros? No lo comprenden. ¿Cómo te llamas? Bregwell. Si aprecias tu vida y la de tus conciudadanos, harás lo que yo diga. Sí. ¡Dejad de disparar! Estáis arriesgando las vidas de vuestros amigos. John Brown nos ha prometido que si le dejamos que se haga cargo del arsenal, no nos hará ningún daño. ¡No! ¡No estamos de acuerdo! ¡Corre hacia nosotros y te cubriremos! Ganado, estúpido.
¿No comprendéis que estamos aquí por una causa justa? Vuestros intereses son también los nuestros. Haremos algo en Harper's Ferry que servirá de lección al resto del sur. ¡Liquidad a los que están al pie de la colina! Iremos hacia las colinas. Coged todas las armas y municiones que podáis llevar. Ya ha pasado el mediodía. No podemos esperar más los refuerzos de Pensilvania. Dieciocho ciudadanos de Harper Ferry fueron asesinados y 33 heridos en rebelión por los invasores de John Brown. Es de la segunda fuerza de Frederick, Maryland. La carretera que conduce a Harper's Ferry está cortada. Imposible pasar. Los centinelas de Jefferson y los Winchesters bajo el comando de Lee pasaron por Upperville hace una hora. Serán los primeros en llegar a Harper's Ferry. ¡Vamos, daos prisa! ¡Muchachos, vamos! ¡Dame solo el pie! ¡Que vigila, Rader! La carretera del norte, la carretera, señor, del norte está allí, esa es la de Washington. Creí que nuestros hombres darían la vuelta. No se les dio esa orden, ayude a los otros. Sí, señor. ¿No cree que deberíamos esperar media hora más? Tal vez. ¡Enemigo a la vista! ¡Cerrad esas puertas y poneos detrás de los miradores! Esperemos, dijo usted. No tenemos prisa. Esperemos. Es cierto, pensé que tendríamos tiempo. Stuart. Diga, señor. Quiero que lleve esto a John Brown bajo bandera blanca. Sí, señor. No hay nada de qué parlamentar. Sí o no. Si la contestación es negativa, agite la borra. Entendido, señor. Guárdame esto, ¿quieres? Capitán Brown, se acerca alguien con una bandera blanca. Abrid la puerta. ¿Es usted John Brown de Kansas? El mismo. Creo que ya nos hemos visto antes. Y gracias al señor Rader, nos vemos de nuevo. Traigo la petición formal de su rendición. Una vez más, señor, sobreestiman el poder de ustedes al suponer que podrán capturarme. ¿Es su decisión final? Lo es. Preferimos morir aquí. Intenten rodearlo. ¡Tropa a la derecha! ¡Tropa a la izquierda! ¡Al galope! ¡Adelante! ¡Adelante todos! ¡Al galope!
flanco derecho. No. Y Judas le traicionó por 30 monedas de plata. No. Yoleski nació para eso. No lloro por ella, sino por algo más triste y mucho más horrible que la muerte de un solo hombre. ¿Quiere expresar su última voluntad, John Brown? Caminé como estableció nuestro Señor que lo hiciera.
Todas mis acciones estaban dictadas para que así fuesen desde muchos siglos antes del inicio del mundo. Pero no recuerdo nunca noche tan larga que haya impedido la llegada del nuevo día, ni tormenta tan horrible que impida el sol resplandecer de nuevo y la calma vuelva a reinar. Yo, John Brown, estoy convencido de que los crímenes de esta tierra culpable solo serán purgados con sangre. Dejadlos que me ahorquen. Les perdono, que Dios les perdone también porque no saben lo que hacen. Así sucumben todos los enemigos de la Unión. Todos los enemigos de la humanidad. Os recuerdo, por encima de todo, que habréis de estar unidos para bien y para mal. En este solemne momento, os digo que juntéis vuestras manos y os declaro marido y mujer.